logramos la captura de dos personas por orden judicial y estas dos personas, el delito que se les encontró, que le aparece en el escoba, era homicidio. Eso es un importante resultado y pues que nos da de la continua solicitud de antecedentes que hacen nuestros modelos. Igualmente, capturas por porte ilegal de armas de fuego. Tuvimos 8 capturas en el fin de semana, en lo cual fueron 5 armas de fuego, que son importantes porque con estas armas es que nos están cometiendo los delitos de impacto en nuestro departamento. El primer caso se presentó en el barrio de la Vieja Libertad, en donde unidades del modelo de vigilancia identifican a una persona. Gracias a la información que da la ciudadanía, se realiza como un plan candado con personal de la vigilancia y personal de vecindario, y se captura a esta persona, quien tenía en su poder un revólver. El segundo caso fue en barrio Patio Bonito, donde esta persona es identificada por el modelo de manera sospechosa, se pone nerviosa y se le practica el registro y también se le encuentra un revólver. El tercer caso se presentó en el sector centro, en donde ocurre inicialmente una riña de 3 personas con otro individuo. Él le informa al cuadrante que tenía un arma de fuego. Se inicia también un plan candado, se identifican estas 3 personas y se recupera una pistola y sus cartuchos para la misma. El cuarto caso se presenta mediante nuestro personal de tránsito y transporte, realizando sus actividades en Pantanillo, en puesto de control, en donde 4 personas en un vehículo taxi se encontraban allí, se hace el registro y se encuentra esta pistola. Ninguno asume la responsabilidad de esta pistola, entonces todos los 4 quedan a disposición de la fiscalía. En este caso se presenta por unidades de vigilancia una persona que tiene arma de fuego y 4 cartuchos, en los cuales inicialmente se nos informa una persona herida y esta persona nos manifiesta las características de una persona. Se realiza un plan vecindario y se identifica a esa persona, en donde se le encuentra un revólver también. Se le encuentra 4 cartuchos, de los cuales hay 3 que están ya percutidos por esta persona. Policía Nacional, Dios y Patria.